Yo no estaba predestinado para jugar a baloncesto, es más. Eh, y el baloncesto llegó a mi vida de una forma totalmente curiosa. O sea, llegó un chaval al colegio donde estaba yo estudiando, que también era alto, pero no tan alto como yo, y me dijo: ¿Y tú por qué no juegas a baloncesto? Y he dicho: I, bueno, Yo soy gallego, soy de La Coruña, ¿no? Y entonces. O sea, lo tenemos en Galicia es que contestamos con otra pregunta. Entonces, ¿y ¿por qué tenía que jugar a baloncesto? No, hombre, ¿por pues qué sería bueno el baloncesto? ¿Y por qué sería bueno? O sea, yo siempre haciéndole preguntas para alargar la, la toma de decisión y al final dije, pues venga, pues voy a empezar. Empecé a entrenar y yo no sabía verdaderamente mi potencial o el potencial que podía tener en el mundo del baloncesto. No. Pero enseguida me di cuenta de una cosa que allí pegaba, mientras en el resto de mi vida no pegaba, porque era un chaval de, estamos hablando de, cuando vine yo a Madrid de 14 años con dos metros, entonces eh, me di cuenta que en el mundo del baloncesto todos los problemas que tenía fuera de la vida se trastocaban en ventajas. Y dije, pues este es mi sitio, y me sentí rápidamente como muy a gusto. Y cuando vine a probar aquí a Madrid, igual, o sea, vine a probar sin tener ni idea, simplemente porque era muy alto. Y tomar el riesgo de coger a un chaval que no tenía ni idea, porque yo empecé la prueba, imagínate, vienen los mejores de España a probar aquí, los meten en una cancha a jugar y meten a uno muy alto, muy alto, muy alto, muy alto totalmente descoordinado. No, no, sí, o sea... Andar y mascar chicles, paraba, mascaba chicle, andaba, paraba, mascaba. No, era imposible hacer. O sea, no, no atinaba, ¿no? Entonces, a los cinco minutos me quitan de del partido que estaban jugando. Y dije, ¿qué tal lo he hecho? Y fatal. Y los dos entrenadores de la cantera hacían gestos como. Y los que tenían que tomar la decisión solo hacían un gesto, que era. Y yo estaba abajo mirando, todo esto, imagínate, como 10 grados para arriba, no no oías no lo que decían, solo veías los gestos. Yo decía, me em voy a mi casa tranquilamente, he estado en Madrid, aquí y tal, como Pepis Ver, en la Plaza Mayor, buscando a Chencho. ¿Dónde estás, Chencho? Pues algo así. Y has tenido una experiencia fantástica que es está con el Real Madrid. Y al final acabé haciendo la prueba de andar con los ojos cerrados por una raya. Y oía que decía por detrás: si no se separa mucho, no tiene mucho daño neurológico y podemos hacer algo con él. No me debí separar tanto como creía porque me quedé en el madre. Y ahí me dijeron una frase que, que yo creo que todos deberíamos oírla en algún momento, ¿no? te quedas en el equipo, chaval, porque yo creo en ti". Uf. Incluso con 14 años y siendo un descerebrado como yo, que te digan yo creo en ti es algo que marca mucho. Y a partir de ahí era tal la sensación, por una parte, a ver, como te lo explico, de, de alegría, porque me quedaba y tal, pero a su vez de responsabilidad, por no romper la creencia de, de ese señor que me estaba dando esa oportunidad, que, que soy de los que piensan que, que siempre tienes que encontrar a alguien que cree en ti y yo en el baloncesto lo he encontrado o sea lo que era un bicho raro para todo el mundo nunca me llega al baloncesto y me dijeron no tío con tu morfología tú puedes poner tapones tú eres grande tú puedes tapar tú puedes o sea es eso de si le dices a alguien lo que debe hacer Hará lo que debe hacer. Si le dices a alguien que haga lo que puede hacer, hará lo que puede hacer y será mucho más feliz y lo hará muchísimo mejor. Con lo cual hay que buscar el sitio donde verdaderamente te sientas, te sientas bien, te sientas feliz y te sientas a gusto. Yo creo que eso es importante, ¿no? Hay muchas frases que no decimos muy a menudo. No decimos muy a menudo gracias, no decimos muy a menudo por favor, no decimos muy a menudo te quiero y no decimos muy a menudo creo en ti. Y sí. hay que decir más, creo en, en ti. ¿A ti te han dicho creo en ti? Sí. sí. Tu padre es... ¿Tus padres? Sí. Bien, vale. Pues busca, busca gente que cree en ti y serás sumamente feliz y no se te borrará esa sonrisa maravillosa nunca. De verdad.